Martín, bueno, ya pasó el partido. Conclusión de lo que fue este empate ante un rival que obviamente vino a hacer lo suyo. Es líder de campeonato, ni más ni menos, ¿no? Sí, fue un partido duro. En principio nos costó un poquito. Y arrancar el partido de esa manera, también con un equipo así tan grande en la categoría, como decimos, jugadores de jerarquía, cuesta. Pero bueno, supimos reponerlo y hacer nuestro juego que... quiera o no, capaz que no podemos haber merecido algo más. Y en este tren de que estos partidos de este campeonato se ganan o se pierden por detalles, se pudo haber perdido tranquilamente después de lo que lamentablemente le pasó a Pucho, ¿no? Sí. Son errores, cosas que pasan en el partido. Por suerte, como te digo, pudimos reponernos y hasta tuvimos chance de irnos con los tres puntos. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando y es bueno hacer ya en la semana hacer un balance de lo que fue el partido y corregir esos detalles. Y vos, Martín, desde lo personal, teniendo en cuenta que esta vez te tocó ser la última referencia, una vez más punzante, más de área, ¿cómo te sentiste? ¿Preferís por las bandas? No, bien. A mí donde me siempre digo, donde me toque voy a dar lo mejor. Bien o mal, se planteó el partido de una manera y como te digo, el 1-0 no compaginó todo, pero bueno, pudimos acomodar ahí las piezas y pudimos tener más peces en el área. Por ahí faltó un poquito más de explosión final, ¿no? Como para poder quedarse con el partido. Sí, más detalles también por ímpetu, vamos, y a veces el mismo cansancio te hace tomar decisiones que no son las acertadas, pero como te digo, el equipo está, la respuesta está, los cambios entran bien, el recambio muy bien, la verdad que eso deja tranquilo. Gracias, Martín. A vos.